Saludos Beres de nuevo, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos estando en el sábado 15 de mayo del año 2021 y vamos a leer otro parrafito de Lendanik, el libro Lendanik, escrito por Altman y basado absolutamente en los textos de Alexandre Lazar y del libro de los Beres fundamentalmente. Entonces tenemos que decir, vamos a leer otra vez un poquito la página 170, cuando dice que también la ciudad será denominada Askatua Zaragoza, que significa es el zar que la liberó, o César Augusta, que significa es el zar que la apadrinó, o Zaldube querida del B. Entonces fíjense, César Augusta es del zar que la apadrinó, ¿correcto? Muy bien, pues aquí tenemos el dato fundamental que nosotros queremos aportar, porque lo que vamos a transmitir es que esta estatua y esta imagen de ese tal César Augusto es una usurpación y una suplantación absoluta de Dios de Alexandre, Alejandro Magno. Y bueno, ahí han intentado hacer rasgos y darle unos rasgos y una fisonomía cercana, pero realmente miren ustedes cómo hay el dedo que pone es uno hacia arriba, es el imperator, o sea es una señal paya absolutamente, y sin embargo el nombre que está utilizando es el de César Augusto, que sería, viene de César Augusta, o sea, este ser no existió. Toda la vía Augusta, ya lo hemos explicado y lo reiteramos, es la vía que recorrió Dios ve Alexandre, Alejandro Magno, ¿correcto? Por lo tanto, este ser es una usurpación absoluta de Dios ve Alexandre, de Alejandro Magno. Esto es muy claro, siempre la toponimia, los datos, las palabras son los que nos dan con exactitud absoluta y con certeza contundente el origen de cada palabra, de cada topónimo, de cada lugar, de cada sitio. Así que en este caso, fíjense ustedes que ahí está el nombre, ahí lo tenemos, Cesari Augusto, Caesar Augusta, usurpación total, para que quede muy claro que todos los profesores universitarios, que todas las gentes que están enseñando esto a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, recapaciten, miren, investiguen, profundicen, porque este ser nunca existió con ese nombre como un emperador romano. Jamás, jamás, ¿correcto? Así que es la usurpación, una vez más, del verdadero creador, vamos a decir, de ese nombre de Zaragoza, en sus diversas variaciones, como hemos leído, y una de ellas, la que lleva el nombre ahora prácticamente, y esa referencia a ese César, que no es ningún emperador romano, sino que es nada más y nada menos que Dios ve Alexandre, Alejandro Magno. Reiteramos para que no quede ninguna duda, es una usurpación absoluta de la imagen, del nombre y de la verdadera historia de esta ciudad, del nombre de Alejandro Magno, Dios ve Alexandre, el creador de Zaragoza y el que la liberó del verdadero imperio payo que, cuando volvieron a tomar la ciudad, pusieron a este ser para engañar a todo el mundo, y bien que lo han conseguido, para engañar a todos los seres que buscan la verdad y que realmente se encuentran con estas usurpaciones. Y también queremos hacer hincapié, como es natural, en las piedras que hay detrás, que sí, algunas de ellas son todavía originales de la construcción que llevaron a cabo nuestros antepasados íberos o beres en este lugar sagrado. ¿De acuerdo? Así que, queridas amigas, queridos amigos, nos vamos a despedir una vez más con la página 170 del libro Lendanik, en la cual nos explica con toda la sencillez del mundo y a la vez con toda la claridad y contundencia que la ciudad, cuando fue liberada por Dios ve Alexandre, el
En diciembre, puede ser el 4 de diciembre del año 3589 a.C., fue llamada, aquí está, fue denominada Askatúa Zaragoza, que significa es el zar Dios que la liberó, o César Augusta es el zar que la apadrinó. Y ese César Augusta no es otro que Dios de Alexandre, Alejandro Magno. O sea que esta imagen es una usurpación absoluta de Alejandro Magno, Dios de Alexandre. Este ser jamás existió como emperador del tal supuesto Imperio Romano. Muchísimas gracias, eskerrik asko, agur, sorionak, gora, César Augusta.